Radio România Internațional. Ați bucare, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta de satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buen auspicio. Abrimos nuestra programación de hoy de Radio Rumanía Internacional con el apartado informativo InfoPlus, en el que les ofrecemos las principales noticias del día, seguidas por una retrospectiva de los acontecimientos políticos más importantes de la semana. En el apartado Todo sobre Rumanía les invitamos a escuchar un panel presentado por Brigida Pana. En el apartado Viviendo en Rumanía les ofrecemos el programa Radio Abierta con Irina Karin. Esperamos que disfruten de la programación en español de Radio Rumanía Internacional. El servicio informativo de Radio Rumanía Internacional, he aquí las noticias. En Rumanía se han registrado otros 698 casos de infección con el nuevo coronavirus. Anunciado este sábado por la tarde el Grupo de Comunicación Estratégica. Es el mayor número registrado en un solo día desde que empezó la pandemia. El número total de casos ha alcanzado 32.079. De las personas confirmadas, 23.613 han sido dadas de alta. En las últimas 24 horas han muerto otras 24 personas infectadas por el nuevo coronavirus y el número total de muertos ha alcanzado 1.871. 239 pacientes están en cuidados intensivos. El Grupo de Comunicación Estratégica ha anunciado que en el extranjero hay 5.104 casos confirmados de infección por el nuevo coronavirus,